Buenas tardes, muchas gracias compañeras, compañeros integrantes de este Consejo Ciudadano para la Instalación del Gobierno Abierto en Tamalá. Tenemos asistencia a esta quinta sesión ordinaria de este día, viernes 4 de agosto. Quisiéramos iniciar, previo a arrancar con el orden del día, presentarles a la nueva titular de la unidad de transparencia, la licenciada Magda Lorena López Gutiérrez, que nos acompaña en este momento y quien desde hace 3 semanas es la nueva titular de la unidad de transparencia del ayuntamiento y por tanto conforme a la ley de transparencia del municipio asume las funciones de la secretaria técnica de este consejo. Tenemos con el punto del orden del día la presentación oficial, ahorita le daremos el uso de la palabra, pero pues, necesitamos darle posesión en este momento para que ya funja el arranque de esta sesión como secretaria técnica de consejo. Entonces, si quieren ahorita, para que pueda tomar la palabra, tanto ella como ustedes, darle la bienvenida y todo, pero lo dejamos para el momento que toca en el orden del día y ahorita solamente le damos posesión como secretaria técnica del consejo y arrancamos con la sesión. Le pido a la secretaria técnica, por favor, nombre y lista de ustedes. Consejera Laura Luis Pérez, consejera Guadalupe Sáenz Álvarez. Consejero Osvaldo Borrostro Esparza. Consejero Vladimir Silva Santilla. Presente. Presidente Juan Carlos Villarreal Salazar. Presente. Se encuentran casi en su mayoría los integrantes de este consejo. No sé si el consejero Osvaldo mandaría alguna. No, no ha habido justificación, venía en camino. Ok. Pues entonces se encuentran 5 de los 6 consejeros. Gracias, secretaria. En razón a lo anterior y con fundamento lo dispuesto al artículo 40 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales del Gobierno y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Tonalá, se declara la existencia de quórum legal para sesionar, siendo las 13 horas con 18 minutos del día 4 de agosto, agradeciendo de antemano su asistencia. Continúe, por favor, secretaria técnica. Como señala el regidor, presidente, pasando al segundo punto del orden del día, que es la lectura y en su caso aprobación del orden del día, doy lectura de la siguiente manera. Lista de asistencia, verificación y declaración del quórum legal, presentación de la secretaria técnica del Consejo Ciudadano para la Consolidación del Gobierno Abierto en Tonalá, Jalisco. Lectura y en su caso aprobación del orden del día, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior, informe de correspondencia recibida, asuntos varios y clausura y cita para la próxima sesión de este consejo. En votación económica les pregunto a los integrantes de este consejo si es de aprobarse el orden del día propuesto. Pues la mayoría. Se aprueba. El orden del día, una vez aprobado, y ahora sí pasamos de manera oficial a hacer la presentación de la nueva titular de la unidad de transparencia y quien funge ya como secretaria técnica de este consejo, a la licenciada Magda Lorena López Gutiérrez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias. Decirle y comentarle que de este consejo han salido varias ideas y varias iniciativas que han sido aprobadas por el Cabildo, que han sido avances en materia de transparencia, de rendición de cuentas y de gobierno abierto, y que bueno, estamos toda la disposición de que este consejo siga impulsando los temas de transparencia en el municipio y coadyuve también con la unidad de transparencia que usted encabeza y que bueno, tenga todo el respaldo de este consejo y le damos la más cordial bienvenida. Acto seguido, pues le damos el uso de la voz, licenciada, y a quien quiera hacer uso de la voz también. Adelante. Okay, gracias. Bueno, pues primeramente agradecerles este espacio y a ustedes como ciudadanos el interés que tienen en
que el municipio sea un municipio que realmente rinda cuentas, sea transparente. Entonces eso para mí, o bueno, para cualquier municipio, la voluntad política y la voluntad de la participación ciudadana, pues es algo así como una forma en la que podemos caminar juntos y hacer un gobierno diferente. Entonces yo creo que el realizar cada uno de ustedes dediquen tiempo para estar aquí, pues es más que nada algo en lo que nosotros nos sentimos más comprometidos. ¿Alguien que quiera hacer un comentario? Sí, pues bienvenida, compañera Amanda, compañera y amiga de Luis. Creo que el cargo ya que tienes, pues, como siempre, los demás que has tenido van a aguantar. Como titular de la conferencia, pues desearte lo mejor para que esto fluya y para que realmente haya esa comunicación directa a través de contigo hacia el consejo. Y pues, enhorabuena. Mucho éxito. Gracias por tu noche. ¿Alguien más? Bueno, nada más. Bienvenida, bienvenida. Y gracias. Que participemos unidos, ¿verdad? Bienvenida, Camila. Gracias. No tiene venir eso, puede ser trabajar con usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Le pido a la secretaria que continúe con el tercer punto del orden del día. El tercer punto del orden del día, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 29 de mayo del 2023. En virtud de que dicha acta fue previamente firmada por los integrantes de este consejo y circulada de manera digital, se pone a su consideración en votación económica en un solo acto, se omita su lectura en esta sesión y se apruebe el contenido en lo particular y en lo general de la misma. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Se aprueba con mayoría. Gracias. Continúe, por favor, secretario. Regidor, presidente, le informo que el acta de la sesión de fecha 27 de febrero del año 2023 se aprobó en nuestra mayoría. Continúe, por favor. Punto número 4 del orden del día, relativo al informe de correspondencia y turnos recibidos. Le informo a este consejo que hasta el momento no hemos tenido correspondencia alguna, porque no, por lo que no hay razón de dar cuenta de ninguna correspondencia. Continúe la secretaria técnica. Vamos al punto número 5 del orden del día, que es referente a los asuntos varios. Bueno, yo aquí en esta en este asuntos varios, si alguien quiere hacer uso de la palabra, yo me iniciaría diciendo, poniendo un poco de contexto a la secretaria técnica, que hemos propuesto varias iniciativas de reforma que se han aprobado. Primero, una macro reforma que tuvo que ver con la conformación de los consejos de gobierno del ayuntamiento, que fue un requerimiento de Sintra, que hablábamos ahorita, para que estuvieran integrados por el 51% de ciudadanos, y tuvimos que adecuar ocho reglamentos que se adecuaron, y que donde ya existe una mayoría de integrantes de ciudadanos y fue aprobada por el cabildo. Eso ya es era un requisito también para cumplir con los puntos que nos pide Sintra para la calificación. También presentamos una iniciativa que tiene que ver con el cabildo abierto y que tiene que, si bien aquí este es el consejo para el gobierno abierto, pero nosotros presentamos la iniciativa de cabildo abierto, que es el que las comisiones en los temas trascendentes para el municipio puedan convocar a cabildo abierto, que es un ejercicio donde se convoca a los interesados, a la ciudadanía, a las academias, a las universidades, a las academias, a los colegios de profesionistas, a discutir las iniciativas que se aprueban en las comisiones del cabildo, para que no solamente se quede en la discusión interna de los asesores y los regidores e integrantes de las comisiones, sino que en temas trascendentes para el municipio pueda abrirse el cabildo abierto, que es una analogía de lo que es el parlamento abierto en los congresos y en el Congreso de la Unión, donde se puede convocar a los profesionistas,
a los colectivos, a la sociedad civil, para discutir temas de trascendencia del municipio. Y también fue consultada y platicada aquí al seno del Consejo y fue aprobada por el Cabildo. Eso ha sido uno de los logros que hemos tenido. Acabamos de presentar el tema de la glosa, que también ya fue aprobada por el Cabildo, que a partir de este año los directores de las diferentes áreas van a tener la obligación, previamente a un calendario establecido por la Junta de Coordinación Política del ayuntamiento, para que puedan comparecer ante las diferentes comisiones temáticas después del informe. Es una glosa, se reglamenta la obligatoriedad de que en un formato y en un calendario establecido por la Junta de Coordinación Política tengan la obligación, con un formato mínimo, de presentarse ante las comisiones temáticas a dar cuenta de los resultados que han tenido durante el año. Eso se hará en el mes de octubre y de noviembre, posterior al informe del presidente municipal. Ya está aprobado con el Cabildo, ya es un hecho. Es otro de los logros que hemos tenido en materia de transparencia y una figura pues novedosa que no se tiene casi en ningún ayuntamiento. Nosotros conocemos de ninguna figura, porque el tema de la rendición de cuentas y sobre todo de las glosas siempre es a nivel Estado o a nivel federal, donde comparecen los funcionarios, los secretarios de Estado, después del informe presidencial, a rendir cuentas a las diferentes comisiones y al Pleno de la Cámara de Diputados. Y aquí se hace también, pero al Congreso del Estado, se hacen ante las comisiones, solamente en algunos temas. Y aquí la idea es que comparezcan todas las direcciones conforme a su directriz temática a ratificar cuáles son los logros alcanzados en el año inmediato anterior por la administración y en cada una de sus áreas. Por ahí hubo una aportación cuando se aprobó en comisiones de que, y eso lo tendremos que trabajar con usted, por el tema de las matrices de indicadores y resultados, que en muchas ocasiones a veces se les dificulta el formato a los directores para hacer los informes. Estamos pensando en meternos a trabajar en los siguientes meses, antes, previo a que se ponga en práctica esta reforma, de cómo facilitarles un formato para que ellos puedan rendir sus informes en medida que no sea tan técnico y que sea muy digerible para que pueda inclusive conocerse la ciudadanía, ya que las sesiones son públicas y todas las comparecencias de los directores, y que sea un formato unificado donde todas las direcciones, en base a su presupuesto y a sus objetivos, rindan su informe de manera muy sencilla, pues que fue entendible tanto para los integrantes de las comisiones como para la ciudadanía en general. Entonces, nos comentaba alguna regidora por ahí de la Comisión de Hacienda que la preocupación era que a veces el esquema de las matrices donde informan las diferentes áreas, pues algunos funcionarios ni las entienden a veces, ¿no? Son demasiado técnicas. Así es. Entonces, buscar que el formato sea más sencillo y que sea más claro para que todo el mundo pueda entender la información que ellos emitan en esas comparecencias y que inclusive sea de uso público, pues, para que la ciudadanía pueda acceder a sus informes. Lenguaje ciudadano. Lenguaje ciudadano, así es. Sí, para que no vengan y nos digan que en base a las matrices de resultados, y eso nos expliquen de manera técnica, y ni los regidores lo vamos a entender, y la ciudadanía tampoco, que sea algo mucho más entendible en lenguaje ciudadano, como lo dice usted, licenciado, y que sea de manera clara. Y por último, también darle cuenta que la reforma también que tuvimos, el reglamento de transparencia, es de transparencia, ¿sí? Donde viene el tema del sistema municipal anticorrupción, que el día 3 de junio de este año hubo una reforma en el Congreso del Estado donde se modificó, se incluyó más bien, porque no existía los sistemas de municipales de anticorrupción. Aquí en el municipio, por ejemplo, existía sin que tuviéramos la obligatoriedad de hacerlo, solamente reproduciendo el sistema nacional y el sistema estatal que ya existía. Se hizo en el reglamento aquí del ayuntamiento una figura para elegir el Comité de Participación Social a través de una comisión de selección y un proceso que marcaba el reglamento de aquí de
ayuntamiento en 2019, Oscar, ¿sí fue en 2019? Se aprobó y que era una integración que se había determinado aquí en el mismo municipio, como ejemplo, tomando como ejemplo el sistema nacional y el sistema estatal. Sin embargo, el Congreso del Estado aprobó el día 3 de junio una figura ya de sistema municipal de anticorrupción que modifica todo el esquema anterior. El esquema anterior era el que una comisión de selección hiciera una convocatoria, que se convocara a los ciudadanos, que esa comisión de elección los evaluara y se sacara un dictamen por parte de la comisión de transparencia y se eligiera a un consejo el comité, perdón, de participación social. Ese era el procedimiento que existía, pero en el Congreso del Estado se determinó que se elimina este proceso y la ley estatal viene que el consejo municipal solamente lo integrarán el titular del órgano de control, la titular de la unidad de transparencia, que es usted, y que el Consejo de Participación Ciudadana del municipio va a ser las veces del Comité de Participación Social. Y que el sistema municipal anticorrupción estará integrado por el titular del órgano interno de control, la titular de la unidad de transparencia y un integrante del Consejo de Participación Ciudadana del municipio. O sea, ya remite a que ya no hay proceso de selección, sino que ese comité de participación ciudadana que ya está instalado del municipio es el que designa una persona para que forme el sistema municipal anticorrupción. En concordancia a eso, presentamos la iniciativa al Consejo, al Cabildo, y también fue aprobado ya derogar todo el procedimiento que existía en el reglamento antes, en el reglamento vigente, pues, pero era el consejo anterior. Y solamente dejamos la figura que ya nos obliga por parte de la ley estatal para que el consejo quede en los términos de la nueva reforma del Congreso del Estado. Entonces ya se aprobó, tan por publicarse, Oscar, ¿sí? Sí, es correcto. Y entonces, en cuanto se publique, nosotros estaremos convocando a la instalación del sistema municipal anticorrupción, que ahí tendrá que tomar protesta usted, el titular del órgano interno de control y un representante, un integrante del Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? ¿Y ese quién? Pues el Consejo de Participación Ciudadana. La ley estatal dice un integrante. Entonces nosotros creemos que debe de ser el mismo consejo el que designe. Digo, podrá ser el presidente el que lo preside, pero si no, que ellos designen a quien pueda integrar el sistema municipal de anticorrupción. Nosotros creemos que debemos de hacer una toma de protesta del sistema municipal donde acuda pues todo el consejo, ¿no? Todo el Consejo de Participación Ciudadana, para que esté presente básicamente la ciudadanía y que aunque tome protesta solamente uno de sus integrantes, pues esté presente todo. Sí, claro, porque la idea es que ese integrante sea vocero de lo que pueda expresar y opinar el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Porque la parte más importante del sistema municipal anticorrupción es ese, lo que es el Comité de Participación Social, ¿no? La vigilancia de los ciudadanos de los temas de transparencia y de corrupción en el municipio. Y la idea es que lo podamos tener pues en este mes de agosto. ¿Vamos a una mesa de trabajo previo? Precisamente para presentar esos temas. Porque la idea es que lo presentemos para que el presidente pueda incluirlo a su informe de gobierno. Esa era la prisa que traíamos, pues, de que se aprobara en el mes pasado, porque la idea es que se instale el sistema municipal anticorrupción en este mes y que el presidente ya lo anuncie en su informe el próximo mes, que será en septiembre, y que ya quede instalado. Es una asignatura así como pendiente que tenemos en temas de transparencia. Y ahí ha sido, ¿no? Hasta ahí ha sido, ¿no? Las reformas que hemos presentado. Por la armonización nada más, ahí que estamos temas generales. Ah, también la reforma de armonización de, ¿no? El proceso de sustitución de la titular. No había un proceso de sustitución de la titular de las faltas temporales de la titular de la unidad de transparencia, y ya incluimos un caso, o sea, se previó en qué casos se puede sustituir y de qué forma se puede sustituir a la titular de la unidad de transparencia. Y el tema de la obligatoriedad de los primeros 2 días de cámara para los sujetos obligados en el tema de la información. Sí, fue una reforma como de refuerzo, ¿verdad? De todo lo que nos solicitó la unidad de transparencia, ¿no? Entonces, en esa tesitura cuente con nuestro respaldo, licenciada. Si se ocupa
para el cumplimiento de mejor cumplimiento de las funciones de la unidad de transparencia, más reformas, algunas adecuaciones de los reglamentos, pues no dude en presentarlo directamente a la comisión o en tratarlo aquí en las sesiones de consejo, y con mucho gusto las impulsaremos, ¿no? Hasta ahorita todo lo que hemos planteado en temas de transparencia, digo, es satisfactorio. Todas las iniciativas que hemos planteado en temas de transparencia se han aprobado. Y en rendición de cuentas, digo, porque al final de cuentas la glosa es un tema de rendición de cuentas. Pero afortunadamente ha sido sensible las comisiones, han sido sensible el cabildo. Todos los temas han pasado por unanimidad, pues, los temas de transparencia. Sí, hemos tenido, la verdad, el respaldo del presidente y el respaldo de todo el cabildo, y no tenemos rezago en ninguna comisión de temas de transparencia que hayamos presentado y que se hayan quedado ahí en el tintero, ¿no? Todos han salido aprobados. No sé si hay algún otro asunto que ustedes quieran. Pues de momento, pues nomás quería estar un poquito actualizada sobre los temas, ya me dio un referente. Nada más así que como situación personal, usted nombre de nada más para saber el contexto, pero usted de dónde viene, nada más para... Yo de aquí, de cabecera. ¿Cabecera? Sí. ¿Todos son ciudadanos o de alguien comerciante, académico? Bueno, ella es maestra, maestra jubilada. Sí, si quieren, digan de dónde vienen y su profesión o cuál es su actividad. Sí, o sea, para ver... Para que los conozca también. Tengo tulipanes, frente a Caspar. Soy contratista. Yo te llamo a Tulipanes, estoy estudiando la licenciatura en Contaduría Pública. Bueno, me conoces, pero a lo mejor no sabes de dónde vengo. ¿Y qué hace ahorita, verdad? ¿O por qué estás aquí? Vengo del Corredor del Vado, paradero de Tumay, y profesor jubilado. Muy bien, gracias. Y antes de, si me permite... Por supuesto, señor adelante. Nada más para... hacer énfasis en la propuesta o petición que se hizo en una de las sesiones del Consejo sobre la situación del proceso que llevaba la Dirección de Participación Ciudadana. Conforme al reglamento y a las adecuaciones que se han dado en los reglamentos, que cambió pues forma de trabajo, ¿no? Antes eran comités de colonos, hoy son comités de participación social, y bueno, quedamos por ahí de que se iba a hacer una... pues no una investigación, sino se iba a tratar de checar el proceso hasta el momento, cómo está funcionando, cuántos comités hay y de qué manera se han conformado, ¿sí? Es algo que a lo mejor nos quedaría por ahí como información de tenerla como consejo. La reitero, se la dejo, o sea, la vuelvo a comentar pues para... pues para ver si hay manera de que tengamos esa información. ¿Sí? ¿A través de quién? De la Dirección de Participación Social, sí. O de la Participación de la Dirección de Participación Ciudadana, creo que es la que tenemos que lograr. Sabemos bien que el reglamento de participación social, o el reglamento de comités, el último que había era el 2004, y su vigencia, o entró en vigencia, de acuerdo a su adecuación, reformaron varios reglamentos. Creo que es conveniente, pues, porque, ¿por qué? Porque sí tenemos una Dirección de Participación Ciudadana, pero sabemos cuántos comités, cómo ya están trabajando, que es algo que se nos va a facilitar para tener esa información con el Consejo de Parlamento Abierto, con el Consejo de Transparencia y los Integrales. Más que nada tener el Consejo. Sí. Solicitamos la información y además puedo dar ahorita la información, profe, que en la Comisión de Reglamentos, creo que conjunta con otra, no me acuerdo, algunos, no sé si fue Participación Ciudadana también, pues sí, que nos convocaron, y hay un tema, una asignatura pendiente que queremos hacer un nuevo reglamento. Creemos que el tema del proceso de selección de los comités vecinales está rebasado también. O sea, no corresponde a la realidad, pues, el tema de cómo se da la integración. Y es un tema que inclusive se propuso por parte de la directora de Participación Ciudadana que se valorara la creación, la modificación del reglamento actual o la creación de un nuevo reglamento. Habría que entrarle, pues, a solicitar la información que nos pide el profe, pero a lo mejor sería un punto de partida para que este consejo pudiera proponer una iniciativa. ¿La tiene?
para poder modificar el reglamento o poder crear un nuevo reglamento, ¿no? Nos quedaría, es ahora sí que lo que resta en la administración para reintegrar una propuesta de participación ciudadana, que creo que sí vale la pena modificar el reglamento para hacer efectiva la participación ciudadana en los comités que se crean en diferentes colores. Sí, si no está funcionando, no nos da el resultado que queremos como gobierno, pues que sea posible, ¿no? La situación de que sí sea funcional, pues, esa es más que nada la finalidad, es fortalecer el trabajo ciudadano con gobierno. Todo llevamos de tarea. Gracias, profe. Continúa, ¿Existiendo más participaciones en los sitios varios, pasaremos al sexto y último punto del orden del día. Y este es continuar con el, que es la clausura y cita para la próxima sesión de este proceso. Gracias, secretaria. Para dar cumplimiento al sexto y último punto establecido en el orden del día, se deja abierta la fecha para citar a sesión a los integrantes de este consejo de acuerdo al reglamento y la normatividad vigente. Con lo anterior, damos por clausurada la presente sesión ordinaria del consejo, siendo las 13 horas con 41 minutos de este día 4 de agosto del 2023, agradeciendo de antemano su participación. Muchas gracias. ¿Me regalan una fotografía, por favor?